Pues bueno, sí, la verdad que estamos contentas, ¿no? Al principio nos costó un poco entrar en el partido, también era el primer partido de liga, ¿no? Los nervios y la ganas de hacerlo bien. Y bueno, poco a poco pues empezamos a correr, a ser efectivas en el lanzamiento y al final pues hemos ido del marcador y hemos sabido asumir el partido. Pues sí, ese es nuestro objetivo, ¿no? Paso a paso, partido a partido y por supuesto conseguir algún título. Pues sí, es lo que me estaba refiriendo antes, que hemos tenido más efectividad a la hora del lanzamiento, ¿no? Y eso pues es lo que ha hecho irnos del marcador y sobre todo correr y defender. Sí, la verdad es que sí, así que nuestro objetivo es seguir trabajando, seguir mejorando y pues conseguir algún título este año. Bueno, pues sí, estamos contentas, ¿no? Esto siempre te ayuda a comenzar bien y pues a seguir trabajando para enfrentarnos a otro partido la semana que viene. Pues sí, la verdad que veníamos muy mentalizadas con este partido, sabíamos que no iba a ser fácil, aunque venían con poca plantilla, pero nada, supimos plantearlo bien, sabíamos que lo que teníamos que hacer era defender y correr, que ese es nuestro juego y bastante bien, la verdad. Hombre, claro. Entramos bastante bien, mentalizadas con que lo teníamos que hacer bien, que la Supercopa tenía que borrar y... Ese es el planteamiento. Nosotros esperamos que sí, lo vamos a dar todo como siempre. Intentar borrar ese fin de semana de la Supercopa y plantearnos de la mejor manera posible. Sí, bueno, esperábamos un poquito más de resistencia del Porriño, pero también es cierto que han venido muy justas, tienen muchas jugadoras lesionadas, cuatro jugadores importantes del equipo no han podido viajar y la verdad que al final pues les ha pasado factura, ¿no? A nosotros nos ha venido bien, sobre todo porque las jugadoras más jóvenes nuestras han disfrutado de minutos y contra un equipo de los que va a ser importante este año en la competición. Sí, desde que empezamos con las rotaciones y ellas no tuvieron para aguantar el ritmo, ya pegaron un bajón y nos mantuvimos siempre 10 goles. Creo que ha sido importante el comienzo de la segunda parte, no perder la intensidad, pero creo que sobre todo lo principal hoy es que la gente joven tuviera minutos. Creo que jugadoras importantes como van a ser a lo largo de los años, como Carmen, como Vintu, como misma Carmen, han disfrutado de minutos contra equipos que, ya digo, van a estar creo en la jornada de los 4 o 5 primeros de la competición con toda seguridad. Bueno, estoy contento sobre todo por las más jóvenes, ¿no? Porque han tenido minutos, quizás el ver que ellas tiraron un poquito antes la toalla nos ha relajado un poco y no hemos sabido a lo mejor ampliar más el marcador, ¿no? Pero bueno, no era el objetivo de hoy, vuelvo a repetir lo mismo, era aprovechar los minutos para la gente que va a ser menos habitual en el equipo y que le va a hacer falta a lo largo de la temporada. Y creo que en ese sentido pues hay que estar satisfecho. Pues le pongo un 7.